Estas argentinas, nos vinimos a la Patagonia, a la capital del viento, Comodoro Rivadavia. Hoy les vamos a mostrar la Expo Turismo, Comodoro Alma Patagónica, el Plan Pioneros 2030. La primera vez que aquí en esta ciudad se piensa en el turismo a largo plazo. Gastronomía de la zona, historias, pobladores, colectividades, comidas típicas, actividades y los jóvenes y actividades de turismo y aventura. De eso se trata hoy Fiestas Argentinas en Chubut, en Comodoro Rivadavia, en la Expo Comodoro Alma Patagónica. Los sitios de la provincia del Chubut, quizás que más fiestas populares tiene, es justamente Dolabón, muy cerca del valle de la provincia del Chubut. ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo andás? Bien, sí, hoy estamos en esta expo, la verdad que increíble, que ha hecho Comodoro Rivadavia. Es un lugar muy bueno para mostrar no solo la fiesta de Dolabón, sino lo que es la cultura y todo lo que tiene para ofrecer el valle dolavense y este valle de galeses que tenemos en la Patagonia. ¿Qué razón habrá para que existan tantas fiestas como el Chorilabón, el Cape Bon Fest? No sé, ¿cuántas hay? Tenemos 5 ya. Tenemos los carnavales históricos de que tiene 100 años, pero a partir de eso empezamos a sumarle la fiesta del chorizo como productores de porcinos de la zona y con recetas históricas que lo hemos puesto en valor. También hicimos la Cape Bon Fest, la fiesta del capón, por toda la producción del valle inferior del río Chubut, que tiene mucha producción de engorde ovino y bovino. También este año pasado agregamos la fiesta del sanguchito, el mundial del sanguchito. Esto que es una fiesta de las colectividades, pero con un tinte gastronómico. Todos los países del mundo compitiendo en un mundial de gastronomía de cada país y teniendo una final, la verdad que es siempre muy entretenido. Todo esto siempre sumando no solo gastronomía, cultura, bailes, danzas, bandas musicales. Esto. Siempre son jornadas de un fin de semana que por suerte todos los chubutenses aportan y cada vez se sienten atraídos por cada fiesta que hacemos en Dolabón. ¿Cuál será el secreto de que le gusta tanto a la gente que Dolabón sea una fiesta constante? Bueno, Dolabón, esto que te decía, de que los carnavales tengan 100 años en Dolabón, ya hace como 100 años que convoca en todos los febreros a festejar. El valle tiene esa costumbre bien de trabajo de campo, que se cosecha, se trabaja duro en una temporada y en la otra temporada se relaja y se festeja, digamos. Entonces, ese tinte que tiene el valle y el productor lo expandimos a toda la región y parte de la provincia y siempre invitamos a nuestras fiestas y todos se enganchan, por suerte. Expliquemos a la gente que va a venir de diferentes puntos del país, se baja del avión de Entrelew y viaja por la ruta, pasa de largo la entrada de Gaiman y llega a Dolabón. Exactamente, estamos a 40 minutos de Entrelew, a 1:10 de Puerto Madryn, por si se toma el otro avión. Estamos muy cerca de lo que es el mar, o sea, la gente puede disfrutar de Dolabón, puede disfrutar de todo el valle, teniendo muy cerquita el mar y todos los atractivos turísticos que también ofrece la provincia en la parte marítima. Ahora quieras que contarme acerca un poco de la idiosincrasia del habitante de Dolabón. ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, Dolabón lo caracteriza por tener 40% de sus habitantes descendientes de galeses y otro 40% de tehuelche mapuche. Entonces, un poco la idiosincrasia son de pueblos tranquilos, de pueblos trabajadores, de un habitante dolavense donde muestra con orgullo, quizás un 70% de los edificios de 1900 siguen en pie en el pueblo, tiene una vieja estación de tren, un molino harinero en actividad. O sea, hay mucha historia viva
en Dolabón, el dolavense la muestra, la da como cotidiana, pero el visitante se sorprende cada vez más de todo eso que sigue vivo en ese valle inferior. Bueno, a visitar Dolabón entonces y aprenderse con estas fiestas argentinas que ocurren aquí en la provincia del Chubut. Fiestas argentinas en la Expo de Comodoro Rivadavia, Alma Patagónica. Y aquí vamos a presentarles la propuesta que tiene Esquel, que es un sitio muy turístico cerca de la cordillera, ahí muy cerquita del límite con Chile. Gustavo Simieli es el director de turismo de la ciudad de Esquel. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué propuesta trajeron hoy aquí a la Expo de Comodoro? Bueno, la verdad es que las propuestas es muy grande. Esquel es un destino de todo el año. Obviamente que estamos terminando lo que es la temporada de invierno, donde lo más importante cuando uno piensa en Esquel y en invierno, lo asocia enseguida con la olla. Estamos terminando esa temporada, una temporada interesante. La verdad es que los números son muy positivos, con más de un 60% de pases vendidos que el año pasado. Estamos superando las noches de pernocte promedio de Esquel, que siempre fueron dos noches. Hoy estamos casi en el doble, en cuatro noches. Lo que habla a las claras es la cantidad de cosas que tiene Esquel y la zona, ¿no? Cuando hablamos de Esquel, nombramos Esquel porque es la ciudad más importante de la cordillera, de la comarca, pero en realidad venimos a mostrar todo lo que tiene la zona, lo que es el Parque Los Alerces, Trevelin. Ahora estamos muy, muy pronto al inicio de la temporada de tulipanes, en octubre, a partir del 1 de octubre. Bueno, en fin, es una cantidad de cosas. La Trochita, nuestro emblema, forma parte de nuestro ADN prácticamente. Es una excursión de todo el año, lo mismo que el Arzal Milenario. Bueno, muchísimas cosas. Hablando de la Trochita, se viene el asalto típico. Contémosle a la gente la historia de los forajidos de la época, ¿no? Una novedad que es, se recrea lo que eran los antiguos asaltos al tren. Una puesta en escena de muchísimos actores. Actores de verdad y otros amateurs que interactúan con el público para que puedan vivir la experiencia de lo que era ese lejano oeste, ¿no? Hablar de tres temporadas muy marcadas en lo que es Esquel y toda la zona, verano, invierno y tulipanes. Hoy el mes de octubre es un mes de alta, muy alta. De hecho ya quedan muy pocos lugares para poder hospedarse en Esquel y en Trevelin. Contamos con muchos refuerzos de aerolíneas porque está viniendo gente de muchas partes del país, de todo el país, inclusive del exterior, a vivir este campo de tulipanes, esa paleta de 30 colores que nos regala el mediados de octubre, que es la fecha ideal. Si bien inicia el 1 de octubre hasta el 6 de noviembre, la mejor fecha es la segunda quincena de octubre. Bueno, ahí pegadito está el viñedo Native Fall, hay un lodge de pesca más adentro. Bueno, la ruta 259 es esa ruta productiva que nos acerca a tulipanes, los viñedos, tenemos la piscicultura. La verdad que creo que es un... Por eso cuando vos me decías, ¿qué oferta venimos a mostrar? Es que de acá de esta expo es mucha, la verdad es mucha. La verdad que hemos tenido una recepción muy buena con la gente, una organización fantástica, explotado de gente. La verdad no pensábamos que iba a haber tanta gente, así que la verdad que estamos viendo un fin de semana puro turismo. Con Fiestas Argentinas seguimos recorriendo la Expo Turismo. Sin dudas, una de las opciones turísticas es el fondo marino. Allí debe haber un mundo que no conocemos. Por eso, para conocerlo, Hugo Lemos Forlani es instructor de buceo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, ¿vos? Bien, para contar historias, sí, anécdotas, vivencias, experiencias del buceo aquí en Comodoro. Sí, es increíble. Estamos todo el tiempo reproduciendo imágenes en la Expo. El año pasado, de todas maneras, fue un boom. Es un mundo nuevo, increíble. La gente se recopa, ve las imágenes, no cree que este fondo marino es tan, tan diverso. Hay mucha flora y fauna que te quema la cabeza. Tengo muchas preguntas para hacerte. Por ejemplo, la primera,
¿cuál es el sitio más interesante de la zona para hacer buceo? Bien, yo te voy a responder de la manera más sencilla. El mejor sitio de buceo es al cual la persona puede ingresar. Bien. Y el clima te permita. Los trajes lo que permiten al cuerpo humano es soportar el frío, ¿no? Exactamente, el traje te va a dar flotabilidad y te va a dar abrigo en el agua. Bien, pero a ver, ¿dónde uno puede ingresar cómo es? ¿Hay lugares que no se puede? No, hay lugares que necesitan un poquito más de esfuerzo físico o tiempo o una cuestión de clima para poder ingresar. Pues nosotros hacemos todo lo que es buceo de costa. La temporada que viene, si Dios nos deja, vamos a hacer buceo embarcado. ¿Cómo describirías el fondo marino de las costas de Comodoro? Hermoso, cautivante, te vuelve loco. Y una vez que conoces la actividad, es muy difícil que la persona quiera dejarlo. Bueno, ¿desde qué edad se puede ingresar al fondo marino? Excelente pregunta. A partir de los 7/8 años puede hacer la actividad y el límite de edad lo va a poner cada uno, dependiendo de la condición física que esa persona tenga. ¿El equipamiento sí o sí hay que comprarlo o se puede alquilar? No, se te da todo. La escuela brinda todo, desde traje de neopren, botas, guantes, casco, chaleco, regulador, tanque, fotos y videos en 4K. ¿Es una actividad altamente onerosa o en realidad es popular? Es muy linda la actividad y te hace interactuar con la naturaleza y con uno mismo. Y eso no tiene precio ni límite. Hugo, gracias por contarnos tantas cosas de este mundo marino excepcional. Estamos viendo unas imágenes fantásticas. ¿Son imágenes tuyas? Son todas imágenes de la escuela que las hago yo. Nada de internet, es todo local. Te felicito. Muchas gracias por el tiempo. En Fiestas Argentinas estamos recorriendo la Expo Comodoro Alma Patagónica y nos encontramos con el intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con Juan Pablo Luque. Juan Pablo, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Cristian? Gracias por acompañarnos en esta Expo Turismo de Comodoro Rivadavia. Un proyecto a largo plazo, una continuidad, un trabajo a conciencia con el tema del turismo. Sí, algo que parecía una utopía, donde pocos creían que podíamos desarrollar en nuestra ciudad como cabecera de una región patagónica una estrategia en materia de turismo. Creamos el Plan Pioneros 2030 junto con el sector privado y logramos todo esto que está ocurriendo no solamente en Comodoro, sino aprovechando todas las bellezas que tiene toda esta zona de la Patagonia, que es muy linda para poder conocerla, pero también hay que saber venderla, hay que tener un plan que desarrolle todos estos lugares y a partir de ahí hoy están ocurriendo cosas espectaculares donde se genera empleo, se genera trabajo, se genera una economía que hoy está floreciendo. Has llevado mucho trabajo, asesoramiento, pero también trabajo en el recurso humano, como dirías, ¿no? Sí, había que primero creernos nosotros mismos que podíamos desarrollarlo, darnos cuenta que tenemos una ciudad muy linda y una costa atlántica que es espectacular, que tenemos una fauna marina, toda una cantidad de productos regionales que también, sumado a lo que tiene que ver con la gastronomía, relacionado al turismo, había que desarrollar. Y hoy la verdad que están pasando cosas muy buenas, gente que se está formando, productos que están apareciendo y que se identifican con nuestra región y que el mundo busca, así que tenemos que estar listos para poder entregárselos y sacarle beneficio a todo esto, ¿no? Bueno, y le contamos al país a través de Fiestas Argentinas que no solamente en turismo ha crecido Comodoro. No, Comodoro crece a partir de un montón de cuestiones que tienen que ver con su historia, que tienen que ver con su desarrollo permanente y la pujanza que tiene de una tierra que se ha dedicado a trabajar permanentemente, pero que la diversificación productiva nos permite poder pensar en el turismo como un generador de empleo, como ocurre en las principales potencias del mundo, que el turismo es uno de los principales generadores de trabajo y eso es lo que nosotros venimos potenciando y estamos felices de lo que está pasando. Gracias por la entrega, por el tiempo, por el esfuerzo y por esto que lo van a ver nuestros hijos dentro de unos años. No, gracias a ustedes por apoyarnos. Fiestas Argentinas siempre nos ha bancado, ha estado permanentemente promocionado cada uno de nuestros eventos, así que gracias a ustedes por estar nuevamente en Comodoro. Seguimos recorriendo la Expo Turismo aquí en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Hacemos una pausa y volvemos con más Fiestas Argentinas. Yo creo en mi país.
Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Llega. Bueno, seguimos recorriendo con Fiestas Argentinas la Expo en Comodoro. Si viajamos a Santa Cruz, unas 4 horas y media, llegamos a Los Antiguos. Allí vamos a encontrar una oferta turística fantástica y para que nos cuente acerca del tema, vamos a conversar, a charlar un rato con Dayana Díaz, que es subsecretaria de Turismo de la localidad santacruceña de Los Antiguos. Dayana, gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la propuesta fundamental turística para la gente que nos está viendo en el país, en Los Antiguos, se trata y consiste en... Mira, en Los Antiguos tenemos muchas ofertas para los turistas. Tenemos miradores para recorrer, tenemos la Reserva Natural Urbana Laguna de los Juncos, que es una reserva muy linda y que no tiene dificultad, o sea, la puede hacer cualquier persona. Tenemos la Ruta 41, que es una ruta escénica, paisajística, preciosa, donde vas a encontrar un bosque de lengas y mires. Después, si seguís la ruta, encontrás una parte donde no tenés absolutamente nada de vegetación y formaciones geológicas. Después también tenemos las chacras turísticas, que también son el corazón de Los Antiguos, todo lo que es la producción, donde no solamente pueden comprar dulces, licores y demás, sino también pueden hacer un recorrido por estas charlas y por estas chacras y por el corazón de las familias de las personas. Los Antiguos es como una especie de base donde uno pernocta, se queda, se aloja y de ahí comienza a recorrer la zona. Claro, esa es la idea. Nosotros lo tratamos como un destino de base donde pueden quedarse, hacer noche a Los Antiguos, ir a Cueva de las Manos, volver. Hacer la 41, volver. Capilla de Mármol en la parte de Chile, volver. Entonces eso nos genera una estadía, un pernocte mucho más amplio dentro de la localidad. Y tenemos que hablar de la ruta 40 y la 41. Sí, tenemos la ruta 40 para lo que es todo Cueva de las Manos, todo lo que es la parte del Parque Patagonia. También tenemos la estancia La Ascensión, que está a 17 kilómetros de lo que es Los Antiguos. También tiene una red de senderos impresionantes. Fiestas populares en la zona, en la región. La más famosa, la de la cereza. Sí, es la más famosa, la Fiesta Nacional de la Cereza, que todos los años tiene un gran afluente de turistas. Turistas y también gente de las localidades aledañas, ¿no? Que nos van a visitar. Igual tenemos otras fiestas muy importantes y que se están poniendo en auge ahora, como ser la Fiesta del Morfi. Lo que tenemos próximamente es Expo Los Antiguos Produce, el 7 y el 8 de octubre. La Fiesta del Lago Buenos Aires también, que también genera una gran cantidad de visitantes. Muy bien. Y aparte, bueno, viniste acompañada de una productora de la zona. Claro, ella es una de las tantas productoras de la localidad. Esta en particular es Chacra El Buen Samaritano, pero tenemos otras chacras turísticas también que ofrecen gastronomía, chocolates, dulces, licores y demás. Bueno, para la gente que nos mira en el país, a visitar la Cueva de las Manos, que es un espectáculo fantástico. Los esperamos para visitar Cueva de las Manos, la Ruta 41, para que nos visiten a nosotros y que hagan un recorrido gastronómico por todas las chacras. La
localidad de Gaiman, en la provincia del Chubut, es muy conocida por sus casas de té y por la tradición, bueno, por supuesto, de los primeros galeses que llegaron a la provincia del Chubut. Como vos bien decías, Gaiman es muy conocida por sus tradicionales casas de té galés, pero en realidad vinimos también a mostrar todo lo otro que se puede hacer estando, alojándose en Gaiman, quedándose, recorriendo los museos que hablan de, justamente de la historia, de la llegada de los colonos, también el recorrido que puede hacer la gente por las chacras que hacen una demostración de la producción de frotafina, el parque paleontológico, que es un tesoro. Desde el faldeo de la meseta vos podés ver todo lo que es el contraste del trabajo, de lo que es el valle, y bueno, en realidad a dar a conocer todo esto. Muchas de las fiestas que tenemos en nuestra localidad van de la mano de lo que es la historia, la tradición, la cultura. De hecho, bueno, a principios de año, cuando es el fin de la cosecha, la muestra agropecuaria es un ícono en el valle, en donde todo el valle se reúne para celebrar lo que es este fin de la cosecha. Y es justamente ese momento de encuentro para recordar estas viejas anécdotas y todas esas historias que ellos tienen. ¿La localidad está preparada para recibir el turismo? ¿Es receptivo al turismo rural? De ir a una chacra a comer un asado, a probar un vino que se haya hecho en el lugar. Sí, sí, por supuesto. Bueno, de hecho hemos venido aquí con los productores, los hermanos Barragán, de la bodega Bardas al Sur, que es uno de los emprendimientos que está desarrollándose. Ahí está Quintas Narlú, que ya también lleva más de 20 años haciendo turismo rural. Y también ahora se ha sumado Frutos de la Angostura este año. Así que sí, por supuesto. Llevado, como verán, estoy con un fruto en la mano. Que a mí me parecía una mini sandía, pero no lo es. Exactamente. Y la gente que es del norte del país piensa también que puede ser un cayote o alcayota. Esto en realidad se llama citrón. Y de hecho hemos hecho para divulgar lo que es el trabajo y lo que se hace con esta fruta, hemos hecho una nueva fiesta, que es la fiesta del citrón, en el mes de mayo. Y bueno, la verdad que también es tratar de buscarle, ¿no?, esto, que sean momentos, eventos en donde se pueda reunir la gente para celebrar lo que es el trabajo y, ¿por qué no?, divertirse, ¿no? También nuestro pueblo es muy conocido por todo lo que tiene que ver con la historia galesa, y de la mano de eso tenemos en nuestra localidad, bueno, la fiesta de la Feria del Libro, que es una fiesta, una feria que tiene ya también una trayectoria de más de 30 años, la primera fiesta patagónica del libro. Sí. Y ahora, en los primeros días de septiembre, se desarrolla el Stayboat de la Juventud, que es una fiesta típicamente galesa, en donde exponen habilidades, ¿no? Exponen habilidades, no solamente para aquellos que son de la cultura galesa, que saben hablar, recitar o cantar o bailar en galés, sino que también se ha abierto a la gente de otras comunidades. Entonces, el año pasado, para que tengas una idea, pasaron más de 1.500 competidores por el escenario durante 4 días en la localidad de Gaiman. De la juventud, pero en realidad son personas que van desde los 3 años hasta los 25. Entonces, date una idea de lo que es el público que convoca. Y otra de las cosas que también es muy importante para nuestra localidad es el 28 de julio, que es el día que llegaron los colonos galeses. Ese día realmente se celebra de una manera muy particular. Se abren todas las capillas galesas y se sirve el té al estilo galés, no solamente en las casas de té, sino que también iban a tomar el té a las capillas galesas, así que la verdad que también se ha convertido en algo muy importante. Gracias y a disfrutar de la expo. Bueno, sí, gracias a ustedes por ayudarnos a divulgar. Con Fiestas Argentinas nos vinimos al stand de la Asociación de Kitesurf, que es un deporte que se practica muchísimo aquí en las plazas de la Patagonia. Para eso vamos a charlar
con Facundo Ferrari, que es profe, es vicepresidente de la asociación y nos recibe amablemente en esta expo. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué es el kitesurf? ¿Es un barrilete con hilos? Sí, tal cual. El kitesurf, bueno, es un deporte que se practica, el kitesurf, como lo dice la palabra, la parte del surf la hacemos sobre el mar, sobre el agua, básicamente, en cualquier espejo de agua. Está propulsado por el viento, nos lleva a un barrilete, vamos conectados a un barrilete. Como el que... O sea que esta zona de vientos patagónicos es fenomenal. Sí, es ideal. Acá en esta parte de la Argentina, si te amigás con el viento, de alguna manera ya tenés la mitad del partido ganado. Muy bien. Bueno, Facundo, y vos, aparte de ser el vicepresidente de la asociación, hoy aquí en este stand, ¿sos instructor? Sí, soy instructor, trabajo dando clases. Actualmente hay varias escuelas, por suerte, ya. Está Calavera Nochilla, está Free Spirit y está Buen Perro Kite, que es mi escuela. Las tres escuelas son las escuelas habilitadas, certificadas. ¿Y la gente se anota para aprender el kitesurf? El incremento de deportistas en el kitesurf ha crecido a nivel mundial, es uno de los incrementos más grandes de los deportes. ¿Qué elementos necesita el deportista para arrancar? Elementos, principalmente el elemento natural fundamental, que es el viento. Estamos propulsados por el viento. Si no hay viento, no hay kitesurf. Necesitamos un barrilete, que es lo que nos va a empujar, una barra, que es la que nos va a conectar a nosotros con el barrilete. Estamos conectados por cuerdas de 23 metros de largo, promedio, el kite va a estar bien alto. Nosotros vamos a tener la barra con cual manejar el kite, un arnés, que es un cinturón donde va enganchada la barra, por donde nos va a empujar, y una tabla en la que vamos a ir parados para salir a pasear en el agua, en este caso. Pero para tomar clases, imagino que ustedes ya deben tener en la escuela esos elementos. Sí, cualquiera de las tres escuelas que hoy están habilitadas están totalmente equipadas con equipamiento de última generación y alta tecnología, listas para darle clase desde un niño de 8 o 10 años hasta adultos de más de 80. Una de las cosas más fantásticas que tiene este deporte es un contacto 100% con la naturaleza, libre de motores, de contaminación. Vas vos, el viento, tu kite, la tabla, el mar, navegás con lobos, con toninas, con ballenas, con infinidad de aves, peces, y ese contacto con la naturaleza hoy se lo podemos hacer vivir a la gente a través de la realidad virtual y es algo fantástico, la verdad. Este año, ¿cómo ves la presentación de la Expo Turismo aquí en Comodoro? La verdad que contento. Año a año creo que vamos mejorando, vamos subiendo la vara, como decimos todos, y creo que este año lo logramos. Y lo que vemos de distinto, interesante en esta Expo, es la propuesta local, que va creciendo año a año. Hace 4 o 3 años y medio decidimos empezar a evolucionar en este sentido, en lo que es la propuesta local, los prestadores locales, los emprendedores. Y realmente no ser solamente un centro de destinos regionales, sino tener nuestra propuesta propia. Y creo que este año lo vemos reflejado con los prestadores que están acá ofreciendo a través de 360 la experiencia que pueden vivir en la ciudad de Comodoro. Nosotros que crecimos en esta ciudad, ahora te llevo a años donde éramos chicos, jamás habíamos pensado en Comodoro como un lugar de turismo, ¿no? No, justamente recién hablaba con otro medio y me preguntaba cuál era mi foto de la ciudad que me llevaba de chico a... Y era estar pescando rocas coloradas, pero cuando pescábamos en rocas coloradas era hasta donde el camino nos permitía. Y no mucho más. Y pensar en un área donde tenemos todos esos lugares mágicos y maravillosos para ver, para vivir, para difundir, no estaba en los planes de nadie. Y mucho menos pensar en Comodoro como una ciudad turística. Lo dije ayer cuando estaba con Juan Pablo, le dije, Juanpa, te agradezco porque hay que tener el coraje de salir de la zona de confort de la industria petrolera, la industria en la ciudad, que era otro eje, y empezar a hablar de hidrógeno, empezar a hablar de turismo, empezar a hablar de cuidado del mar. Es un desafío que realmente genera problemas o dificultades y creo que con seriedad y trabajo fuimos mostrando que realmente estábamos hablando en serio, no era una decisión por decir, sino que había una decisión política de invertir recursos y realmente trabajar seriamente en que esto vaya creciendo. Así que
me parece que en estos lugares como Comodoro hablar de turismo era un tabú y hoy es una realidad. Expo Comodoro Alma Patagónica, el stand de la provincia del Chubut, que seguramente tiene un calendario anual de propuestas turísticas para toda la Argentina. Fernanda Tesería, del Ministerio de Áreas Protegidas y Turismo de la provincia del Chubut, nos recibe. Fernanda, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por visitarnos en el stand de la provincia del Chubut. Y bueno, así es, tenemos muchas propuestas a lo largo del año. Ahora estamos en toda la provincia full con la temporada de ballenas, en todo lo que tiene que ver con la costa de la provincia del Chubut, ya a partir de septiembre y octubre, temporada alta. Transitando la temporada de nieve también en la cordillera de los Andes, que ha tenido realmente un gran desplazamiento turístico, con ocupaciones que superaron los niveles esperados. Así los centros de esquí de La Olla, pero también La Trochita. Así es, bueno, con el centro de esquí La Olla, con muchas actividades nuevas, y La Trochita también con sus propuestas que tienen como atributo diferencial, con sus salidas tanto desde Esquel como desde la localidad del Maitén, y bueno, con un gran tren para nosotros que tiene una historia muy profunda y que realmente aporta al turismo de la provincia del Chubut. Es un tema de cultura, pero ¿qué hay en cuanto a propuestas de fiestas populares en esta época del año? Bueno, sí, si bien es un tema que se desarrolla a través de la Secretaría de Cultura, tiene un fuerte complemento con turismo, porque obviamente genera desplazamiento turístico. Y bueno, en esta época del año, con varias actividades en lo que tiene que ver en el valle inferior del río Chubut, con localidades, por ejemplo, como Dolabón, como Gaiman, que generan actividades, y también en la cordillera de los Andes. Y bueno, ya a partir de diciembre, enero, febrero, con el fuerte, digamos, de las fiestas populares más reconocidas, fiestas nacionales y provinciales de la provincia. Vamos a seguir recorriendo la Expo Turismo aquí en Comodoro Rivadavia, pero ahora vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con mucho más en Fiestas Argentinas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Antes de seguir con el programa, te contamos la agenda de fiestas populares que no te podés perder. Esta sexta edición de la Feria de Merlo nos llena de orgullo. Es un lugar que consideramos de encuentro con la cultura, entre las escuelas, con los grandes pensadores que tiene la República Argentina, también con la incorporación del cheque libro, que le permite a 40.000 niños jóvenes tener la posibilidad de acceder a un libro y no ser convidados de piedra en la visita a la feria, que puedan comprar con ese cheque libro que está financiado entre el municipio y la Fundación del Libro, para que no haya un solo niño que visite la muestra que se vaya a hacer su libro. Está toda la semana plagada de eventos culturales, de charlas, de clases, de presentaciones. Así que venga, que les va a encantar. Forma parte de las dos ferias más importantes de toda la provincia de Buenos Aires, con un esfuerzo, una inversión enorme del municipio, que cree que en la cultura se invierte. Son espacios abiertos, son espacios gratuitos y son espacios que además permiten profundizar en la lectura. Hay mucha gente que viene acá y tal vez chicos o
o personas que no han tenido posibilidad de acceso y que por primera vez se contactan con un libro. Estos son los espacios fundamentales de promoción de la cultura y de la lectura. Gustavo no le tiene miedo a las decisiones. Cuando charlamos de hacer la primera Feria del Libro, inmediatamente tomó la decisión política y puso a todo el mundo a trabajar para que esto fuera posible, y hoy es una realidad incontrastable. La Feria de la Rural es grande, es importante, pero tiene el problema que hay gente que no se puede trasladar. Entonces hacemos al revés, traemos la Feria de la Rural a Merlo para que los merlenses la puedan disfrutar. La entrada es libre, es gratuita, puede venir todo el mundo. No hay nada más inclusivo que una Feria del Libro. Me gusta mucho leer, leo casi todos los días. Me gusta sobre todo porque hay de todo un poco, para que los chicos aprendan a leer, para que aprendan los números, y eso me gusta. Me parece fabuloso el hecho de que esté tan accesible. Por ejemplo, a nosotros nos queda 10 minutitos a un colectivo tener las mismas posibilidades de acceso a distintos libros, a la variedad y a este momento también, ¿no? Todo lo que implica el movimiento, la infraestructura, tenerlo al alcance de la mano, está para aprovechar. Me trajo una amiga que sabe que me gusta leer y la verdad bastante lindo. Encontré más cosas de las que pensé a ver que iba a encontrar. Bastantes ofertas, bastantes libros que no conocía también. Me impresionó bastante eso. Me parece muy bueno lo que dijo mi mamá, lo de los cheques libros, y también muy buenos los libros. Me gustan. Creo que las ferias del libro siempre suman un montón a la cultura y a la educación, y que los chicos tengan un lugar para venir y ver libros es hermoso. Y lo bueno que tiene es que todos los stands que vos recorras van a tener libros accesibles como para todo público. Los cheques libros es lo que le da acceso a todos los alumnos del municipio a un libro. Siempre el municipio me dio la oportunidad de poder participar. Para nosotros es una gran ayuda. La esperé todo el año. Es una de las ferias que más me gusta que hace Merlo. Nada, bastantes libros interesantes y me gusta. Seguimos con más Fiestas Argentinas. Muy bien, con Fiestas Argentinas seguimos recorriendo los lugares que propone la Expo de Comodoro. Aquí en el predio ferial nos encontramos con la propuesta que tiene Las Grutas. Para eso vamos a hablar con Guillermo Martín. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, Las Grutas es un lugar increíble. Sí, un lugar increíble, un lugar de verano. Y bueno, tenemos las playas tanto en Las Grutas, San Antonio y Puerto del Este, Playa Las Conchillas. Es un lugar que ha crecido mucho en estos últimos años, una gran oferta de alojamientos turísticos. Y bueno, y día a día estamos tratando un poco de extender a que sea actividad turística todo el año. Las fiestas populares en esa zona, por ejemplo la de las 6 horas del pejerrey, contanos un poco acerca de eso. Bueno, tenemos la fiesta de las 6 horas del pejerrey, que bueno, es una fiesta ya de muchos años, prácticamente con un promedio de casi 200 participantes por vuelta. Una actividad que, bueno, estamos apuntando a lo que es el turismo de pesca. Basándonos un poco a las 6 horas del pejerrey, se realizan más actividades de pesca durante todo el año. En noviembre vamos a tener otro más de pesca. Entonces, un poquito como que estamos promocionando y apuntalando el tema de la pesca. Cuando hablamos de fiestas populares, de las que hace que la gente de la región se acerquen, ¿de qué otras fiestas hablamos? Bueno, tenemos la Fiesta Nacional del Golfo Azul, que es una fiesta tradicionalmente se hace en el verano. Este año se hizo en marzo, donde tenemos 3 a 4 días de actividades, artistas nacionales e internacionales. Entonces, un poquito como que estamos apuntalando esa fiesta, es una fiesta tradicional, muy pedida por todo el público. Y bueno, este año fue un éxito y bueno, con muy buenos participantes. Bueno, volviendo a Las Grutas, que es un sitio que se ha convertido en un ícono del turismo en la Patagonia. Sí, es un ícono del turismo, entonces un poco porque lo elige casi toda la mucha gente de la Patagonia, como decís vos, Chubut, Santa Cruz, gente de Ushuaia,
Entonces un poquito que estamos en ese tema, ofreciendo muy buena oferta de lo que es alojamiento turístico. Y como te decía, estamos tratando de que la gruta sea extensiva durante todo el año, donde tenemos una actividad hoy, el avistaje de fauna marina. Que avistaje de fauna marina tenemos durante todo el año, pero entre los meses de agosto y septiembre, mediados de octubre, tenemos el avistaje de la niña bonita, que es la ballena franca austral. A 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia, desde allí viene el agua, por ejemplo, para esta ciudad y para esta zona, está la localidad de Sarmiento, allí el lago Musters. Y vamos a charlar con un guía informante de la localidad, con Ezequiel Baltusca. Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, acá disfrutando de este espacio, de la Expo, sí. La verdad, bastante gente, gracias a Dios, pero bueno, acá disfrutando. Bueno, y en la ciudad de Los Lagos, en Sarmiento, también hay fiestas populares y argentinas que tienen que ver con la gente, la fiesta de la doma y folclore. Sí, la fiesta de doma y folclore, por lo general el festival empieza la segunda semana de febrero aproximadamente. Por lo general, entre el 14 y 15 de febrero es el comienzo de inicio de la fiesta de doma y folclore. ¿Sarmiento es un sitio rural? Sí, un sitio rural, tenemos agroturismo, ¿sí? Una chacra que llaman Los Cipreses, bueno, también tenemos centro de actividades de montaña, tenemos kayak, el parque paleontológico, el bosque petrificado. La verdad, la mayoría todo al aire libre se puede disfrutar. Bueno, un lugar para nosotros importantísimo en esta zona porque de ahí viene el agua. Sí, tenemos el lago Muster, tenemos el río Senger, que bueno, son caudales muy importantes para la zona. Bueno, de hecho, uno de los lagos ya no está más por cuestiones de la naturaleza. Sí, sería el lago Colehuapi, pues ya dejó de existir. Bueno, hace un par de años, no sé si se enteraron en las noticias, se había encontrado un avión. Y bueno, es un sitio para paleontológico donde también se encuentran restos fósiles. Para la gente que nos está viendo en el país, invitarlos a Sarmiento sería, bueno, una consigna fundamental. Sí, la verdad, Sarmiento es un lugar importante porque es un lugar donde puedes estar en el espacio del tiempo a través del pasado, donde, bueno, Sarmiento es muy rico en la paleontología, bueno, como comenté antes. El bosque también está relacionado con el parque paleontológico. Tenemos los museos, el Museo Regional de Isidoro Torres, el Museo de Malvinas, igual en el regimiento. Hay un viñedo privado muy grande igual. Sí, es un viñedo donde bueno, salen vinos, champán, que salen a la venta de la exportación. En medio del desierto, un viñedo, es una cosa increíble. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, son cosas que podemos disfrutar en Sarmiento, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, te agradezco mucho. No, un placer. Disfrutando de esta Expo Turismo, nos encontramos ahora con alguien muy importante aquí en la provincia del Chubut. El presidente de la Federación de las Comunidades Extranjeras, don Ezequiel Sánchez Izquierdo. Recordemos que está la elección de la embajadora cultural de la diversidad cultural de la provincia del Chubut, que no es un certamen de belleza, sino que se elige a la representante cultural de la Federación de la Comunidad Extranjera. Así es, se elige a la embajadora de la diversidad cultural del Chubut, que no es poca cosa,
que no se, como bien dijiste, no se elige la belleza, sino ver reflejada en esa joven que participa esos rasgos de, o cultura de baile, de cultura del desfile, o llevar adelante su traje típico, imaginarnos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Los antepasados. Así claro, porque esas comidas típicas, bailes, idioma, cuestiones que tienen que ver con la cultura reflejada de los ancestros, pero en la vida de ahora. Así es, esa es un poco la idea, y creo que tratamos de potenciarlo porque creo que merecen nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, mantener vivas esas raíces que nos dieron ese crisol de culturas, una amalgama que nos da nuestra propia identidad netamente comodorense, chubutense, patagónica y nacional. De la reina, que en realidad tendríamos que decir la embajadora de la diversidad cultural, y después la feria de las colectividades, con la feria de las comidas típicas. Así es, antes está el acto del Día del Inmigrante, pionero patagónico, como lo llamamos nosotros, y ya después el día 8, 9 y 10 de septiembre, la tradicional fiesta gastronómica, la 36ª fiesta gastronómica, que tiene su historia, y Comodoro Rivadavia fue galardonada con esa ley, la 26.810, que nos dio el nombre de capital nacional. ¿Por qué? Porque ya en la década del 30, la historia de nuestra ciudad nos marca que ya se hacían ese tipo de... hasta finalizar la década del 40. Después hubo años intercalados, pero fue el compromiso de esos hombres de allá por la década del 80 que montaron toda la unión de voluntades, y a partir del año 89 un compromiso de todas las colectividades estar presente y reunirnos un fin de semana y poder compartir toda esa gastronomía internacional que tenemos, y que yo digo que es la base de lo que se ofrece en Comodoro Rivadavia en la gastronomía local. Bueno, hablando de meterse en la cocina, estamos ingresando con Fiestas Argentinas y nos encontramos con Pablo Soto, que es un gran chef de la Patagonia. Pablo, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy bien, contentos de esta tarde en la Expo Turismo. Nada, colmado de gente, mostrando lo que estamos haciendo, gastronomía... Quiero probarle algo de la Patagonia, a ver qué están haciendo. ¿Te parece unos langostinos salvajes de Comodoro Rivadavia? ¿Qué te parece? Muy bien, unos langostinos salvajes. Mirá el tamaño de estos langostinos, ¿eh? Mirá, langostino número uno, fresco, de acá del puerto de Comodoro, Mirá. Lo que vamos a hacer con la plancha bien caliente, los vamos a dejar quietitos ahí y no lo movemos para nada hasta que queden bien doraditos. No agregamos sal, no agregamos nada. ¿Pero por qué? Porque después vamos a utilizar algas wakame de acá del norte de Comodoro. La vamos a recolectar y la secamos, ¿bien? Buscamos lugares donde el agua está limpia, no tenemos ningún contaminante. Y eso usamos como para realzar el sabor, ¿no? Así que, así de sencillo, mirá, vamos a darlos vuelta. Esto es una cocción rápida, Son productos de aquí, de la zona. Esto es un langostino pescado en el Golfo San Jorge que sale en el puerto de Comodoro. Los barcos vienen acá y dejan su producto y, bueno, con la marea salen a pescar nuevamente, ¿no? ¡Epa! Está caliente, Qué colorcito que va tomando, ¿no? Lindo. Y esto, mirá lo que hacemos acá. Aceite de albahaca, un poquito, para darle color. Y los terminamos,
no tiene que tener mucha cocción el langostino. Cuando vos ves que ya se están cerrando, ya está. Ya está. Y los retiramos, ¿eh? Los retiramos. Langostinos salvajes de acá de Comodoro en la Expo Turismo. Un lujo. Un lujo que nos podemos permitir en una ciudad que da al mar, ¿no es cierto? Miren lo que son estos langostinos. Una de las localidades más turísticas que tiene el corredor bioceánico, sin dudas, es Río Mayo. Fiestas Argentinas va recorriendo la provincia del Chubut en esta Expo Turismo. La Fiesta Nacional de la Esquila es una de las más importantes de esta región. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan importante la Fiesta Nacional de la Esquila? Bueno, la Fiesta Nacional de la Esquila es nuestro DNI, pero además vinimos a mostrar mucho más de la esquila. Y bueno, nuestra fiesta es la segunda quincena de enero, que los invitamos a todos, van a ser bienvenidos, van a conocer la gente de trabajo, van a conocer la gente que con sentimiento habla de su actividad. La gente, el gaucho que desfila y habla y se emociona, van a encontrar un lugar muy lindo, muy tranquilo, mucha paz, mucho aire y muchos lugares para recorrer que tenemos que potenciar. Y allí, en el predio Legario Payaguala, se van a encontrar con don Guillermo Marín, que seguramente va a estar esbozando algunas estrofas, el hombre payador también, ¿no? Trato de ser payador porque ese es mi destino. Y en este sur argentino, donde despliego el amor. Soy como silvestre flor bifurcando un horizonte, por eso es que sin apronte dejo improvisado al fin el saludo que deja Marín, el payador de los montes. Bueno, la vida del esquilador me imagino que debe ser bastante sufrida en el campo, ¿no? Sí, y es un poco lo que nosotros tratamos de transmitir precisamente en el Festival Nacional de la Esquila. Entonces, aquellos que conocemos, que sabemos del trabajo que lo realizamos, tenemos que aportar nuestro conocimiento y nuestro granito de arena para que no solo se vaya descarrilando, sino que también el público que accede por primera vez o a que tiene continuidad ya, que vaya encontrando esos condimentos que son necesarios, porque no solamente es ver un monumento que está a la entrada de Río Mayo, ni tampoco ver un hombre agachado, sino que hay otros condimentos que uno, como conocedor, se lo va mencionando, ¿no? Por ejemplo, las distintas formas del trabajo o de herramientas que se utilizaron y hoy se utilizan otras. El trabajo del esquilador es aquel que le da un poquito de abrigo al mundo, ¿sí? Porque, no sé, no voy a decirle el oro blanco, pero sí, yo creo que uno de los grandes capitales que tiene nuestro país y está en la Patagonia. Y es el fruto del trabajo precisamente del esquilador. Muchas gracias a ambos, ¿eh? Y los invitamos a todos en el país a visitar la localidad de Río Mayo en la provincia del Chubut. Ha terminado nuestro recorrido por la Expo de Comodoro Rivadavia aquí en la Patagonia Argentina. Nos vamos a reencontrar muy pronto para seguir recorriendo el país con las cámaras de Fiestas Argentinas. Muchas gracias. Hasta la próxima.